Rey el Magio. Y este es un capítulo especial, por así decirlo, porque aún no sé cómo va a funcionar. Voy a decirlo directamente, esto es un intento de apertura de Zorro. Sí, vamos a hacer el intento de apertura de Zorro de una vez. Y bueno, en el capítulo anterior, en el video anterior de Pokémon TCG, en línea, hablé sobre que ya estaba la actuación actual aquí, la marzo, ese que nos dio hace bastante tiempo, por fin llegó, y enumeré rápidamente lo que tenía, lo que encontré en ese momento, y planteé algunas preguntas, pero ya investigué, y ahora sí voy a decir lo que debía haber dicho ayer, que para mí fue ayer, aunque es, tal vez, aún no sé cuándo voy a subir este video, imagino que para el domingo, si no, pues qué pena. En todo caso, si sale bien la apertura de sobres, el domingo subiré este video. Si sale mal, entonces lo subiré hoy. Y hasta llegamos con la pregunta. En fin, ayer dije una cantidad bastante interesante de cosas sobre esa actualización que hubo de Double Crisis, como aquí lo podemos ver, Doble Crisis, que es la mini expansión, en la cual se aprovecharon los del staff para sacar esa actualización del juego, que precede a Emerald Break, pues ahí no dudaba. En fin, primero que nada, la versión 2.27 que se liberó el 3 de marzo del 2015, claro que estamos ahí, el 25 de marzo, o 27, el 25. Primero que nada, agregaron el sistema de retos diarios que podemos encontrar en el perfil. Sí, ahí está luego. Desafíos diarios, como se les llama. Desafíos diarios activos, no tiene dinero, pues bueno, gracias. Gracias. Ayer estuve jugando unos combates en el nuevo Versus con dos barajas de agua. La baraja de Kyogre, la que se compra de Prima Clash, y la baraja de no sé, no me acuerdo cuál. Sí, fue llamada a fila, ya me acuerdo. Claro que sí. Fue llamada a fila. No, nada más que nada. Ya no me acuerdo cuál fue. Fue esta, a mí me hijo de Prima Clash, Kyogre. Y creo que fue así. Azul básico. No recuerdo cuál fue, la verdad, pero fue azul básico o llamada a fila. Parece que fue llamada a fila. Sí que seguro que fue llamada a fila. Gané los dos combates, los gané. Y pues alguien no lo recuerda, el desafío diario de ayer para mí fue gana un combate, win a match using a water deck o algo así. Gana un combate usando una baraja temática de agua. Y lo hice, ya no me dieron nada, no me apareció nada de este desafío. Llegué aquí a esta pantalla y no me apareció nada. No sé si es algún bug o algo por el estilo, pero por lo menos a mí, o igual y fue que yo lo interpreté mal la traducción del juego que me ofrecía el juego, y por eso me salió mal el desafío diario, que no completé, ¿vale? No lo sé, pero quiero creer que fue error mío y no un error del juego, pero significaría que no es algo más que actualizar. Y bueno, ¿qué más podemos? Añadieron el sistema del nivel, como lo mencioné ayer, nivel 0, entre más desafíos diarios completas, más experiencia ganas. Que yo pensaría, yo pienso, que también debería ganar experiencia combatiendo en versus, o en torneos también, ¿por qué no? En modo versus y en torneo. Solamente en el challenge, ahí no ganas experiencia, o tal vez solamente un poquito. Pero pienso que también deberían dar experiencia de esta forma. Vale, que te dan mucha experiencia con los desafíos diarios, pero que te den un poquito con ese juego. Es mi punto de vista, claro. Agregamos la mini expansión de Double Crisis, del TCG de Pokémon. Que ya, como dije antes, se liberó el mini. Se publicó, hay mucho más de decirlo, el 25 de marzo, es decir, ayer para mí. Para ustedes tal vez fue, bueno, para ustedes fue el miércoles. Quiero creer, también depende. Bueno, sí, empezamos siempre con el miércoles ya. Y para Japón salió ya esta expansión, bueno, esta mini expansión, en Japón ya salió desde enero, así que no es nuevo. Trae 34 cartas, y todos los Pokémon que trae
son del equipo Magma o del equipo Aqua. Team Magma es Boomer, Team Aqua Carvana, vamos, por supuesto. No estoy diciendo muy bien. No sé si tenga Carvana, imagino que sí lo tendrá. Carvana es un básico del equipo Aqua, los adultos. ¿Qué tal? Añadieron la mini expansión de doble crisis, de 4 cartas nada más, de por eso se llama mini expansión. Es como la Royal Collection de Legendary Treasures, pero se compra aparte para hacerte gastar más dinero. Se añadió el texto, o sea, el texto de las cartas a las imágenes, por si no cargan. Agregaron sonidos diferentes, por ejemplo, cuando le picas a un botoncito, suena un pequeño sonido que igual no escuchan los oídos al momento de que grabo esto con mi voz. También, obviamente, actualizaron el fondo del juego para que salga las dos imágenes de doble crisis. Que por cierto, aún no he buscado en la página de Pokémon. Imagino que estarán disponibles para descargar. Si es así, pues, y si les gusta, claro, si les gusta descargarlas. Yo soy de los que descargan las imágenes de los fondos porque me encantan. Son muy buenas, la verdad. Me encantan a mí me gustan bastante. Recompensas por desafíos diarios y por el nivel del jugador. También añadieron dice, los nuevos desafíos diarios son están disponibles cada vez que te logues cada día y te ofrecen recompensas por completarlos. Estoy leyendo tal cual desde aquí porque no sé cómo interpretarlo en español. Incrementa el nivel del jugador completando retos diarios para desbloquear recompensas adicionales. Activa los desafíos diarios y el progreso del nivel del jugador. Cambio muy frecuente. Ok, no. Desafíos diarios activos y el progreso del nivel del jugador pueden ser vistos en la pestaña de perfil. Que remueven los logros. Antes había un sistema de logros, por ejemplo, haz 300 puntos de daño a un solo Pokémon en un solo ataque, por ejemplo. O mata a 3 Pokémon con un solo golpe, una cosa por decirlo que también estaba en perfil, en algún momento lo habré montado en algún video mío, pero pues ahora ya no está. Y estaba aquí directamente, aquí aparecía, en algún lado de esta pestaña te aparecían los logros, te aparecían esa clase de cosas, que si envenenaste 5 veces en un mismo combate, que dormiste a las 5 veces porque vale en un mismo combate. Yo tenía bastantes logros, pero ya no valen nada, ya no valen para nada. Es como saber lo que todo mi esfuerzo en completar esos logros no valía para nada. Es como saberlo, ¿verdad? También quitaron el bonus diario por entrar la Pokébola que aparece aquí todos los días, ya no está. Así que ya nos piden su sobre gratis cada 5 días. Una pena, desde mi punto de vista, una verdadera pena. Removieron, esto sí es algo bueno, por fin hicieron algo bueno, ¿no es cierto? No es cierto. De hecho, eso va a ser después. Pero todavía no voy a dejar la mejor noticia de la colección. Removimos los Trainer Token Rewards. Se removieron el bonus de recompensa de Trainer Tokens por completar la primera batalla Ranked o por el primer combate de torneo cada día. Recordemos que antes te daban monedas, creo que 15 monedas por hacer un combate Ranked. Si lo perdías nada más nos daba igual, te daban tus 15 monedas nada más para hacerlo. Creo que era, no estoy muy seguro. Aquí dice que lo removieron, pero aquí en estos mensajes que aparecen del juego, acabo de leer que te dan 10 monedas cada vez que lo haces, así que yo no sé qué. Yo no sé a quién hacerle caso, al juego o al stand del juego. No sé realmente a quién hacerle caso. Perdónenme por pensar en el tanto. Lo siento. ¿Qué más estaba diciendo? La tienda. El código de cartas encontrado en los TCGs de Pokémon físicos de Doble Crisis, o sea, los físicos, las cartas, los sobres físicos de Doble Crisis, pueden ser canjeados, claro. Pueden ser canjeados en la tienda para desbloquear 4 cartas, 4 los glitter para desbloquear los sobres, vaya, tal cual. No es que sea una gran cosa, pero pues está bien. Aparte, si el código es de un blister pack, es de un paquete de sobres, te dan una moneda del equipo Aqua o del equipo Magma. Está bastante bien. El cursor ahora...
Oh, vale. Ahora cuando presionas hacer código, si usas algo aquí, supongo que al apretar algo por el suelo, te mueve directamente el piso. Una tontería así, que no la metes, no importa. Colección, se redujo el ancho de animación cuando abres múltiples interfaces consecutivamente. Antes que se vea. El ancho no me refiero a la duración. Perdón por mirar mal en inglés, la reducción de la... La duración de las animaciones, vaya, ahora es menor para que pierdas menos tiempo. Ahora la flechita esta de intercambio, la puedo usar prácticamente. Esta ahora se puede usar cuando abras un sobre, en alguna carta que tengas en el sobre, le puedes colocar la play. Obviamente imagino que solamente si está desbloqueado el sobre. Se ha reparado el bug que prevenía, o que sí, que evitaba que las cartas se mostraran apropiadamente como dos cartas raras o de mayor rareza se presentan durante una apertura. Es decir, recordemos que la vez que intenté abrir un sobre y no apareció las cartas que conseguí, pues fue por eso, por ese tan magnífico bug que existe. Ya los últimos puntos que quedan de esta actualización es que se removió el modo práctica del modo versus. Antes recordemos que en el modo versus existía el modo práctica y el modo ranked, en serio, por así decirlo. No sé cómo pronunciar ranked en español. Ranked, clasificatorio, por así decirlo, ¿no? El modo que importa, en el que ganas cosas, y el modo de práctica donde solamente ganas experiencia, tal vez. Ya quitamos eso, como mencioné también ayer, ya no está el modo práctica, adiós, desaparece para siempre. No para siempre, igual tengo que volver a poner, no sea mal idea. Que me parece un poco tonto que no pueda practicar con alguna persona. Ahora la presentación antes de una batalla es diferente, se cambió a un momento, ¿verdad? Así que yo no sé eso. Se añadió un log en el juego para exportar los resultados de combate. Antes recordé, no lo mostré, no le puse atención, porque antes no funcionaba bien. Pero al terminar un combate te aparece qué ganaste, cuánto ganaste, las estadísticas del juego, cuántos turnos duró, cuál fue tu Pokémon, tu MVP, o sea, tu Pokémon más importante, Most Valuable Pokémon, o bueno, Most Valuable Player realmente significa. Cuánto daño hiciste, esa clase de cosas, cuántas cartas robaste, esa clase de cosas te aparecen en un panel que tal vez luego lo llegue a mostrar, si es que me acuerdo. Pero aparte de eso, ese panel se divide en tres pestañas. La pestaña de las recompensas que ganaste por la batalla, la pestaña de las estadísticas del combate, que tuvieron, por decirlo ambos, de ambas personas, tanto los rivales como tú, mi rollo como siempre. Y la última pestaña es el log. El log se refiere a lo que es un registro de todo lo que pasó en el combate. Por ejemplo, Flyer 1 robó una carta. Player 1 colocó a Squirtle en la banca. Ese log ahí va registrando todo lo que es en el combate, todo lo registra ahí. Antes no funcionaba, funcionaba, pero estaba mal codificado, el código que tenía estaba mal colocado y no se veía bien, no se veía correctamente. Pero ahora ya lo arreglaron, si me fijé en el combate que tuvo ayer, ya lo arreglaron y ya funciona bien. Yo no vi este game log para exportarlo, pero bueno, ahora está ahí y ya funciona por lo menos el log tal cual. Y ahora sí, lo más importante que hicieron, lo que realmente necesitaban hacer, ya dejen el bug de las cartas rojas, no importa, eso nunca importó, lo que realmente importó es esto. Reemplazaron los tickets de torneo con monedas de entrenador con trader tokens en la rueda bonus y en la caja misteriosa. Recordemos, es algo que dije antes, que te aparece la rueda bonus y aparecen tickets de torneo. No quiero tickets de torneo, no me den tickets de torneo, no quiero que me saquen un mystery box, abrirlo, que sea una caja misteriosa, me llamo misterioso, abrirlo y que sean tickets de torneo. No quiero tickets de torneo, me sobran los tickets de torneo. Me hicieron caso a los súplicos de la gente. No, súplicos, no, verdad, no hicieron caso. Bueno, hicieron caso, se apiadaron de nosotros y quitaron los tickets de torneo de la rueda de bonus y también como del regalo misterioso, de la caja misteriosa, solamente para
la rueda del perdón. Recordemos que hace un tiempo desde que regresé, me parece, la rueda de bonus cambia dependiendo de si ganas o si pierdes. Si ganas es más grande y hay más cajas misteriosas, me parece que hay dos cajas misteriosas. En cambio, si pierdes solamente hay una, y bueno, es más pequeña, tiene menos opciones. Sin embargo, en la rueda de bonus de los del que gane, sí puede haber tickets de torneo y también puede aparecer en la caja de misteriosas. Una pena, pero bueno, ahora tiene más sentido perder. Y bueno, y eso es todo prácticamente. Ahora los torneos también te aparecen más específicos, no es que sea realmente importante, gracias por notarlo, pero bueno, gracias, te agradezco también. Eso fue todo, esa fue la explicación que quería dar. Ahora vamos a hacer lo que realmente queremos hacer, la apertura de sobres. Como he hecho en las aperturas, como he hecho en las mega aperturas de sobres anteriores, en la de Phantom Fears, no, en la de Phantom Horse, perdón, y en la de Furious Fist, voy a ir cortando cada vez que abra una expansión, cada vez que abra, sí, una expansión, o sea, una expansión que puede con un sobre, cada vez que termine de hacer una expansión, voy a cortar para ir viendo cuando tengo espacio, y si lo creo necesario, si lo veo necesario, renderizar lo que ya tengo hecho y luego seguir. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo he explicado, pero lo voy a explicar por aquel que no haya visto esos videos anteriores. Porque si me quedo sin espacio en el disco duro, mi programa que graba automáticamente deja de grabar sin preguntarme, sin avisarme, decide dejar de grabar porque ya no tengo espacio disponible en el disco duro. Así que dice, voy a dejar de grabar y no te voy a avisar porque no te importa a ti que ya no estés grabando. Y bueno, yo no me doy cuenta de que ya no estoy grabando, sigo abriendo sobres, y para cuando me doy cuenta de que ya no estoy grabando, ya terminé de abrir todos los sobres y ustedes se quedaron sin ver la mitad de ellos. Así que por eso mismo, cada vez que abra una expansión, voy a ir cortando y ya luego iré viendo si tengo producciones para hacer la siguiente. Ya que expliqué esto, como siempre suelo explicarlo, vamos a empezar con este intento de apertura. Por cierto, hay que recordar que todavía es intento de apertura, que si bien dicen que arreglaron el bug de los sobres, recordemos también que dijeron que solucionaron el bug de las cartas rojas, y si bien la de ayer no fue una carta roja, era una carta blanca y tampoco pude ver la información, así que muy solucionado no está. Antes me ponía a leer lo que decía aquí. No, oye, eso está en inglés antes, ¿no? No está en inglés, no está en español, no, creo que sí. Así que vamos a empezar con el sobre más antiguo, que era de Mondo y Escusa, que me parece que ya está prohibida, ya está baneada la carta, me parece, no estoy todo seguro, creo que todavía no, creo que esa fue la última que se salvó, creo, no estoy seguro, según yo sí que la banearon. Según yo, desde Plasma Storm hacia adelante están permitidas, pero Mondo y Escusa no entra en las cartas permitidas de esta lista de esta lista de baneadas, de la actual, mejor dicho. Vamos a empezar, oremos al dios Arceus porque sí funcione la animación del sobre y podamos ver las cartas que van a salir. Así que vamos a abrirlo con el sonido del paquete, imagen del paquete. Ah, vale. Sí, me espero, pero no hay ningún problema. Me espero, yo no tengo ninguna prisa. ¿Ustedes sí? Pues qué pena. Yo también tengo una prisa, pero si le apresamos, si todos sabemos que si apresuramos al juego, crashea, ¿no? Crashea, vamos a deleitarnos con la música de Pokémon Omega Ruby y Alpha Sapphire en lo que esto funciona. O también podría directamente cortar aquí y volver a cuando ya haya abierto el paquete. No sé qué estaba de hecho. Igual mejor corto aquí, así me ahorro unos cuantos gigabytes. Y a ustedes un poquito del tiempo. Parece que está cargando. Un poquito lento, pero cargando. O sea, ya vamos rápido. Me parece bien que voy a matar. Solo es un sobre, imagínense abrir 33 sobres. Anda, abre tu nuevo paquete de mejora. Oh, qué genial, eso me gustó, ¿eh? Pero quizás eso cosa por. Vale. Bueno, pues. Vale, la carta rara sigue siendo rara. Vale, entonces está bien. Aquí tenemos un Meryl, un Pido, una Espinda, un Chincho, un Cambio. Esas son las cartas comunes. Como cartas no comunes, poco frecuentes, tenemos un Skarmory, tenemos también un Mien Shao, tenemos una Super Ball, y la carta Reverse Holo es una carta desconocida, pero podemos saber por lo menos que es de tipo psíquico. ¡Qué genial! Es un Pokémon de tipo psíquico, por lo menos sabemos eso. ¿Qué carta será? Pues quién sabe, seguramente nunca lo sabremos, porque nunca va a cargar, ¿verdad? Voy a guardar aquí, y si carga en unos 10 minutos,
en el momento que cargó, continuó grabando. Y si no, pues nos quedaremos con las dudas de qué carta era. No tardó. O tal vez sí, pero para ustedes no tarda nada, no tardaremos. Ya he vuelto y como pueden ver, me fui a comer, fui a trotar, fui de compras, regresé y la carta, la carta Rebel Scholar sigue tan morada y tan brillante como cuando la abrimos, ¿no? Pues, digo, ni siquiera la información ha aparecido, que hoy no debería aparecer, pero eso ya para mí indica algo malo. Eso sí, me gusta mucho el marco de cómo se abre la carta y todo, está bastante bueno. Ahora vamos a ver la carta rara que seguramente también va a ser invisible para nuestros ojos humanos. ¡Yay! La carta rara es una carta psíquica. Tal vez. ¿Y qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? No sé. ¿Qué expansión está? No sé, expansión, ¿verdad? Ahora regreso. No tardo nada. Digo ahora regreso, pero realmente no me voy a cortar. Así que empiezo a que voy a cortar. No voy a cortar. Estoy viendo lo que voy a ganar. No tardo. Ahorita puedo hablar. Vamos a escuchar la música de Porque no me voy a reír y alto champán. Ey, perdón. Ya volví, ya estoy aquí de nuevo. La carta rara, cartas raras de tipo psíquico que pueden aparecer sin brillar. Podemos notar aquí que la carta no brilla, no es holográfica por lo menos. Así que entonces, podemos decir que las posibles opciones que hay son es Wubat, la evolución de Wubat, 2-9, la evolución de 2 clubs, que es muy buena de hecho, de los mejores 2-9 que hay, Grumpy, la evolución de Spoink, Toxicroak, la evolución de Krogon, que ya tenemos por cierto. Musharna, pero creo que Musharna es holo, que no es, no puede ir holo, no es. Scolipet, que ese sí es holo, así que directamente la vamos a omitir. Y Meloeta, pero Meloeta también es holo, no me recuerdo. Bueno, esta carta rara podría ser alguna de estas. Qué bien, ¿no? Qué bien, me encanta hacer una apertura y que se vean las caras que a nadie, que a nadie le interesan realmente. Las buenas, pues no, son las que vas a ver. Podemos ver que aquí no aparece la pestañita de nuevo, así que eso reduce aún más las posibilidades. Y entonces debería decir que esta carta seguramente se trata de Toxicroak. Porque es la única carta rara de la expansión de Bunda y Strozen, Fronteras Cruzadas, que no es holográfica y que de parte de eso tengo ya actualmente. Toxicroak es la única carta que reúne esas características, esos filtros para poder hacer la carta rara que salimos del 9. Pues bueno, me voy con las manos vacías prácticamente. Ahora vuelvo, voy a hacer el corte que dije hace nada y estaré de vuelta en algunos minutos. Para mí, para ustedes estaré en unos segundos. Ya estoy de vuelta. Puede que parezca para ustedes poco tiempo, unos segundos, tal vez un minuto. Para mí fueron 3 días. Sí, empecé a grabar esta apertura hace 3 días. ¿Qué hice estos 3 días después de que abriéramos el primer sobre? Pues me puse a descargar todas las cartas para que no me voy a pasar lo mismo. Fui a borrar caché de cartas y luego fui a descargar todas. No funcionaba como esperaba. Esperaba que al presionarlo apareciera una barra que dijera: estamos descargando todas las cartas del servidor. Puede tardar unos minutos. Tiempo estimado, 8 horas. Pues muy bien, al menos sé que lo estás haciendo. En cambio, lo que hace nada más es ponerte este cartelito que dice: estamos descargando las cartas. Ya, es todo lo que te dice. Nada más pasa eso y luego el juego se crashea. Vaya, muy bien. Aparte de eso, iba a intercambiar con Chasista uno de mis sobres, el sobre de Plasma Freeze. Le puse aquí en intercambiar. Ok, aquí no. Este no está disponible. Le puse aquí en intercambiar. Y luego se me ocurrió, en lugar de apretarle aquí, apretarle en abrir. No sé por qué. Me confundí. Y se me olvidó que para salir del zoom había que poner en la X, no en el botón de abrir. Así que abrí un sobre, ni siquiera vi qué me salió.
Y pues así me quedo, así de listo me quedo. No, no voy a poner intercambio privado. Ok, lo voy a ver. De hecho, lo voy a ver de una vez. No, se me va a olvidar. Se me va a olvidar. Vamos a verlo de una vez. Ah, fue el de glaciación plasma. Que no puedo completar porque no tengo glaciación plasma. Ya que muy inteligentemente fui y lo tiré a la basura prácticamente, ¿no? Pues bueno, lo voy a tener que rechazar porque no tengo otra. Vaya, no puedo regalar un sobre que no tengo. Supone que ya descargué todas las cartas. La mayoría se ven. Sí, ciertamente la mayoría se ven. Hay algunas que no se ven y algunas que directamente no se ve ni siquiera la información. Pero por lo menos en general debería salir un poquito bien. Vamos a continuar con la apertura de sobres. Esta vez sin la música de fondo, que creo que estaba demasiado alto. Y no me fijé en eso antes de terminar de renderizar. Vamos allá abriendo el sobre de Legendary Treasures. Tesoros legendarios, esta expansión que salió para Blanco y Negro. La última que tuvo Blanco y Negro. Y que fue por mucho la mejor expansión de todas las que ha salido hasta ahora. Puesto que contiene muchas cartas muy buenas. Ya que son reediciones de cartas de expansiones anteriores. Por si alguien no lo sabe. Legendary Treasures aparte cuenta con una mini expansión dentro. Que es la colección Radiante. O como mejor me prefiero llamarlo, la Radiant Collection. Cada sobre trae 10 cartas. Y aparte de esas 10 cartas, algunas son de la colección Radiante, de la Radiant Collection. Y vaya, son una mini colección, mini expansión dentro de la Legendary Treasures. Así como sucede hoy con Doble Crisis. Pero Doble Crisis sale aparte, como dije hace unos... Creo que lo dije al principio de este video. O en algún lado lo vi. En algún lado lo dije, estoy seguro. Así que vamos allá a ver qué sale en este sobre de Legendary Treasures. Ah, vale, sí, aparece. Así me gusta más que la Holo Rare también aparezca para voltear. Si no, me la spoilean y no quiero saber que... La Holo Rare, la Reverse Holo, perdón, la Reverse Holo y la carta rara son las cartas que se vienen al final. ¿Por qué se escucha así? No lo sé. Se escucha muy, muy feo, así como que... Es un sonido del juego, por si alguien no lo sabe. Ok, como carta común tenemos a Magikarp, a Audino, Vulpix, Impol o Timepol, no sé cómo se pronuncia, Trubbish y ya. Como cartas poco frecuentes tenemos a Purloin de la Radiant Collection, tenemos a Carrasco Encino y también tenemos a Kirby. ¿Cómo sabemos si una carta es de la Radiant Collection? Muy sencillo. Al principio del nombre, del número de colección, dice Radiant Collection RC, en cambio las otras solo dicen el número. Y bueno, la carta nueva. Kirlia es una carta nueva, así que es muy bueno saberlo. Bueno, esta versión de Kirlia. Ahora que tenemos estas cartas, estas 8 cartas, vamos a la carta Reverse Holo, que espero se pueda ver. Ok, Reverse Holo es Tangrow con amarrar y azotar. Y digo Reverse Holo, pero realmente me refiero a la carta rara, porque esta carta no es Reverse Holo. No sé por qué me cambiaron el orden de las cartas. Muy bien, la carta rara de este sobre es Tangrow. 120 puntos de vida, mi equipo planta, tiene amarrar, el Pokémon defensor no puede retirarse durante el próximo turno de tu rival y azotar. Lanza una moneda, si sale cara, ese ataque a 70 puntos de daño más. Ok, muy bien. Y la carta, que sí, espero que sea la Reverse Holo, que ciertamente los sobres de Legendary Treasures tienen una disposición diferente por la Radiant Collection. Oh, por Dios. La carta rara es Rayquaza, como yo le decía antes, Rayquaza. Rayquaza, 120 puntos de vida, tipo dragón. Tiene pulso dragón, descarta las dos primeras cartas de tu baraja, vaya asco de efecto. Y hacer trizas. El daño de ataque no será afectado por ninguno de los efectos del Pokémon defensor. ¿Está bien? Está bien. Y bueno, esa fue la apertura de la Legendary de Treasures. Ahora continuaremos con Furious Fist, pero primero un corte de esos que a todos nos encantan. Ya vuelvo. Ya estoy de vuelta aquí continuando con esta mega apertura de sobres, que sí, es una mega apertura que había salido mal un poquito. Pero bueno, es una mega apertura, así que vamos a continuar con el sobre que tenemos, bueno, con los sobres que tenemos de Puños Furiosos. Por fin una apertura un poquito más grande de lo habitual. ¿Vamos allá? Vamos allá. Ok, vamos a ver qué tenemos.
como cartas comunes tenemos a Makuhita, ya lo tenemos. Salía Macho, que también salía en la baraja de Lucha Siniestra. Colette, esta carta no salía en ninguna baraja, me parece. Destructor y Golpe Roca, Scorupi, Picoso Venoso y Perforar. Clownshell, Burbuja y Martillazo, muy bien. Como carta poco común tenemos a Poliwhirl, Investigador de Fósiles, una carta nueva para mí. Busca tu baraja hasta dos Amaura o Tyrant en cualquier combinación y pose tu banca. Baraja, las cartas de tu baraja después. Es una buena carta para barajas posibles, es decir, para ninguna carta, para ninguna baraja, porque realmente es muy raro que alguien use los Pokémon fósiles, porque para usarlos necesitas tener las fósiles. Y no es algo muy sencillo de obtener. Y Scrafty, que también salía en la baraja de Lucha Siniestra. La carta Reverse Holo, lo que debe ser esta Reverse Holo. Pues te da, ¿no? Bueno, la carta rara aparentemente. No sé por qué cambiaron la disposición. Pero bueno, tenemos como carta rara a Hypno, 90 puntos de vida, de salud, aparece aquí. Curioso. Antes decía puntos de vida, ya dice puntos de salud, PS. Antes decía PB. Bueno, tampoco es muy importante. Tipo psico, tiene control de mano. Tu rival enseña la carta de su mano, puedes elegir una carta de partidario que encuentres entre ellas. Si lo haces, tu rival juega esa carta de partidario. Sin embargo, tú tomas todas las decisiones sobre esa carta. Anda, está bastante bien. Pero no, tampoco hay muchas decisiones que tomar. Es como, bueno, podrías, por ejemplo, búsqueda de energía o Pokémon, búsqueda de Pokémon, algo por el estilo, y elegir Pokémon malos que no le sirven para nada. Y entonces podría ser bueno. Hipnorrayo, 60 de daño y aparte duerme. Vamos a ver la última carta del sobre. Y es un Drapion, junto con Scorupi. Bastante curioso, no tenía Drapion tampoco, así que está bien. También tener cartas nuevas. Yo soy más que nada un coleccionista. O eso quisiera decir, pero realmente no es cierto. Carta Reverse Holo, ok. La Reverse Holo es la que sale al final. No me gusta del todo, porque la carta rara es la que puede ser ex. Pero bueno, Drapion, 110 puntos de vida, salud. Tipo siniestro, carga tóxica, si el Pokémon activo de tu rival está envenenado, hace más daño. Colmillo nocivo, el Pokémon activo de tu rival pasa a estar envenenado. Está bastante bien, una combinación aceptable. Y bueno, vamos a ver los siguientes sobres, que ya son los sobres desbloqueados. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá ahora en esta apertura de sobres? Que por fin la estoy haciendo y ya no me siento tan entusiasmado. Ya tenemos dos copias. Como carta común tenemos a Magmar, a Noibat, Golett, otro Clowncher, un Eevee, que ya teníamos cuatro, así que realmente daba igual, pero bueno, nunca está más tener un Eevee que podamos intercambiar. Un fósil mandíbula, que recordemos que es para Tyrant. Mira las siete últimas cartas de tu baraja. Puedes enseñar a un Tyrant que puedes entre ellas y ponerlo en tu banca. Pon el resto de cartas de nuevo en tu baraja y baraja atrás. Es por eso que es un poquito problemático usar barajas de fósiles, porque son un poquito complejas de usar. Carta nueva, Vibrava, cargada de energía y vibración. Kidmonton, Rabo rápido y helicóptero. Energía especial, energía herbaria. Esta carta solo puede ser unida a un Pokémon planta. Esta carta proporciona energía planta solo mientras esta carta esté unida a un Pokémon planta. Cuando unes esta carta de tu mano a uno de tus Pokémon planta, cura 30 puntos de daño a ese Pokémon. Si esta carta está unida a cualquier otra carta que no sea un Pokémon planta, descarta esta carta. Perdón. Y por último, la última carta de este sobre es un Landorus, que está bastante bien, porque Landorus es una carta muy usada en los decks, en las barajas de tipo lucha, y yo solo tenía uno, así que ahora puedo usar más Landorus. Bastante bien, me gusta. Vamos al siguiente sobre. ¿Qué más saldrá? Estaba a punto de cantar una canción, pero no me gusta. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, tenemos aquí a Drowsy, Kupcho, Poliwag, Pikachu, Blossom, interruptor de energía, fósil aleta para hacer compañía al fósil mandíbula, Clefable, Aurora como carta Reverse Holo, y por último la carta rara es un Glaceon con Ventisca y Hielo afilado. Ventisca, 30 puntos de daño y hace 10 de daño a cada Pokémon en la banca del rival. Hielo afilado, 60, y lanza una moneda para hacer crítico y hacer 90. Bueno, está bien, está bien. Puede ser mejor. Vamos por el siguiente sobre, que aún quedan muchos más. Aún quedan muchos más, chicos. Hasta ahorita hemos tenido suerte y no nos ha tocado ninguna carta sin poder verse. Me parece que Primal Clash sí que tiene algún... No, Primal Clash no, perdón. Phantom Force sí que tiene algunas cartas que no se pudieron cargar, ¿no? De hecho, Primal Clash también.
Vamos allá. Poliwag, Magma, perdón, Minun, Scraggy, Patrat como carta nueva, Control de seguridad. Mira una de sus cartas de premio que esté en boca abajo. Eso está bien para saber qué carta sigue. Es un poco pérdida de tiempo también, es cierto, pero nunca está de más saber qué cartas son las que están ahí. Pero bueno, para eso tenemos, también tenemos el mapa, ¿no? Que salió en la baraja de... Bueno, porque está partida de mapa. Albornoz Destellante. El Pokémon que tenga esta carta unida a él no se puede ver afectado por ninguna condición especial. Está bien, está bastante bien también, ¿eh? Está bastante bien. Introductor de energía, Cuadrante de montaña, la carta Reverse Holo que es un macho y la carta rara que es un... ¡Macha! Muy bien, muy bien. Ya tengo dos machas, así que con este creo que es el tercer matchup que tengo. Y también es una carta muy usada en los tipo lucha. Así que vamos ya por el siguiente sobre. Bien, vamos allá. Noibat, Pancham, Kupcho, otra vez, Tikitong, otro Skurupi, otro Pancham, un Pancham. Este es el Pancham que sale en la baraja de lucha siniestra. Y este es un diseño diferente que tiene Pancham, que no tiene la habilidad de esta que, bueno, el ataque este que le permite evolucionar rápidamente, lo cual está haciendo el logo un poco malo. Pero bueno. Centro de entrenamiento, cada Pokémon de fase 1 y de fase 2 en juego obtienen 30 puntos de vida más. Está bien. Machoke, Slakoth como carta de Reverse Holo. Y la carta rara es un... un Dragonite X. Está muy bien Dragonite X. Lo malo que ya tenía, así que por eso me sorprende un poquito menos, ya que ya tengo un Dragonite X y ustedes saben que los X casi no son de... No soy mucho de usar Pokémon X. Soy más de coleccionarlos. Y como ya tengo un Dragonite X, tener otro realmente no es que me haga especial ilusión. Sin embargo, es una carta X, que digamos, qué tonterías. La primera carta super especial de la apertura. La primera en 5 sobres que llevamos ya, me parece, 6. Y bueno, un Dragonite X, nunca está de más. Gracias, muy bien, vamos por el siguiente. Esperemos que salgan todavía más cartas X. Oh, bueno, cartas Full Art, qué demonios. Yo también quiero Full Art, tan geniales de Full Art. Vamos a ver qué tenemos en este sobre. Muy bien, tenemos a un macho, otro Patrat, Mienfu, otro Noibat, Torchic, Liki, Cuadrilátero de la montaña, Gotorita, como carta Reverse Holo, Mien Shao. Y la carta rara es un... ¡Breloom! No tenía esa carta, así que está bastante bien. Breloom con 100 puntos de vida, tipo lucha, Giga de Nado, 20. Cura a este Pokémon el mismo número de puntos de daño que hayas hecho al Pokémon activo de tu rival. O sea que normalmente serían 20, pero si le pones algunas cartas de herramientas que hagan más daño, pues puedes tener un ataque bastante más dañino y mucho más recuperador. Gancho alto. El daño de este ataque no se ha afectado por resistencia, ni debilidad, sí. Sí, puede mencionarlo. Vamos allá, que todavía quedan 4 sobres. De Furious Fist, Puños Furiosos, o como gusta llamarlo a mí, Rising Fist. Vamos a ver qué tenemos aquí. Oh, cartas raras. Las cartas raras, ya me doy cuenta que son las que aparecen aquí. Si una carta Reverse Holo no es una carta rara, aparece volteada boca arriba. Está bastante bien, me gusta el sistema. Me gusta el sistema este. Pero bueno, vamos allá. Pancham, Torchic, Shelmet, Kupcho, Blossom, Centro de Entrenamiento, Scrafty, Estadio Lucha, por fin tengo esta carta, que es la carta de estadio principal de esta expansión de Rising Fist. Los ataques de Pokémon tipo lucha hacen 20 puntos de daño más a los Pokémon ex defectores. Bastante bien. La carta rara es un Tornadus, ok. Y la carta Reverse Holo es un Tornadus. Es como, pues mira, la tienes en versión rara y también en Reverse Holo. Creo que no tenía la gráfica, así que bueno. La tenemos ya. Quedan 3 sobres más, vamos allá. Es muy curioso que salieran dos tornados en un mismo sobre. Muy curioso, la verdad. Vamos allá. Golett, Lickitung, Makuhita, Scraggy, Noibat, Reporteo de combates, Centro de entrenamiento, Acelgor de los buenos, Pancham, como Reverse Holo, y la carta rara es un... ¡un Noivern! Me encanta este Pokémon, me gusta mucho Noivern en cuanto a diseño. De hecho lo llevé en mi equipo de Pokémon Y cuando jugué ese juego hace ya como 2 años. O un año creo, no me acuerdo, ya me acuerdo. Pero ya hace tiempo que lo jugué en Pokémon Y ese fue uno de los Pokémon que elegí. De hecho fue el último que conseguí para el equipo.
100 puntos de vida, tipo dragón, tiene ecolocación. Si se inflige cualquier daño a este Pokémon por ataques, lanza una moneda. Sale cara, evita ese daño. Me encanta esta habilidad. Es como, siempre va a haber una posibilidad de no recibir daño. Está muy bien. De hecho, me pareció muy roto el efecto y me gusta este Pokémon. Estruendo. Este ataque se te da puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival. Es cierto, el ataque que tiene no hace mucho daño, son 30 nada más, pero es a todos los Pokémon hay que tener eso en cuenta. Y bueno, también tiene la habilidad de ser prácticamente mitad invencible, ¿no? Mitad inmune al daño, ¿eh? Al daño. Aún así puede ser afectado por efectos, como por ejemplo dormirse, paralizarse, envenenarse. Lo peor que le puede pasar a Noivern. Vamos allá con los últimos sobres que nos quedan. Gotita, Eevee, Scorupi, Trapinch, como carta nueva también. Un Shroomish, una energía fuerza, que me dice que es nueva, pero ya tengo una, así que imagino que la otra que tengo es Reverse Holo. Un Vigoroth, una de cura total, como carta rara tenemos a Pangoro. Y la carta Reverse Holo es un Clawitzer, con invertir impulso y cañón chapoteo. Ese ataque hace 20 puntos de daño más por cada energía agua unida a este Pokémon. Invertir impulso, cambia este Pokémon por uno de sus Pokémon en banca, vaya, un Switch. Muy bien, me gusta. No tiene nada Clawitzer, así que está bien. Vamos por último sobre de Furious Fist. Esperemos un Pokémon X, un Lucario X me gustaría mucho. Que da una buena forma de terminar la apertura. Kupcho, Shroomish, Makuhita, Gotita, Patrat, Poliwhirl, cura total, Hitmonchan, con puño bala y puñetazo match, una carta nueva para mí. La carta rara es un Sylveon. Y la carta Reverse Holo es un Umbreon. Ok, muy bien, está bien. Y bueno, vamos a cortar aquí y en un momento regreso para seguir con Phantom Force. Ya estoy de vuelta. Aún me queda espacio, así que todavía puedo grabar Phantom Force. Como dije antes, Phantom Force es una expansión que en mi colección no aparece no aparecen todas las cartas disponibles para verlas. Así que esperemos que por lo menos las cartas que sí aparezcan, que nos salgan en este sobre, sí sean las que aparecen. Sería muy bonito que no saliera ninguna carta sin mostrarse. Eso sí, me di cuenta de que la mayoría de cartas importantes, las cartas X y cartas y Full Art, sí aparecen descargadas. Solo son algunas cartas que no aparecen en la colección, que no se muestran directamente, se aparecen como con fondo, solamente con el fondo de color de tipo de Pokémon. Así que bueno, vamos a ver qué sale en esta expansión de Fuerzas Fantasmales, Phantom Force, o como vamos a llamarlo, Phantom Gate. Muy bien, y muy bien. Vamos allá. Puchyena, un Zubat, que es normal, que es nuevo para mí, así que está bien. Pues alguien no sabe, Zubat es mi Pokémon favorito de... Bueno, Crobat es mi Pokémon favorito de Yoto. Venonat, Bulbin, como carta normal también. Un Litwick, Pharaoh, estaría en la baraja, de hecho, de Talon Flame, me parece. AZ, este entrenador Pokémon muy virtuoso de Pokémon XY. Uno de tus Pokémon en juego en tu mano. Ok. Moneda trucada, puede ser interesante. Golbat, como carta Reverse Holo. Morisco furtivo. Cuando juegues este Pokémon de tu mano para hacer evolucionar uno de tus Pokémon, puedes poner tus contadores de daño en uno de los Pokémon de tu rival. Vaya, está bien. Evolución dañina, por así decirlo. Y fuego transversal. Este ataque hace 10 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival. Un daño muy, muy leve, pero bueno. La carta rara es un Gliscor. Sujeción absoluta y puya nociva. Muy bien, vamos a seguir. Quedan 5 sobres más. Descendo short, chicos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Tenemos aquí un Carrablast. Un DDN como carta nueva. Moflete estático y drenaje espiral. Está bien. Un Popcabu también como carta nueva para mí. Apisonar y mancha nocturna. Venonat, Joltik, compresor de combate del equipo Team Flame. Equipo del Team, ¿cuál? Equipo del Team Flame, ¿por qué dice así? Equipo del Team Flame, equipo del equipo final. Vaya, busca tu baraja hasta 3 cartas y descártalas. Baraja de cartas de tu baraja, pues está bien para quitar cartas que ya no te sirvan, por ejemplo. Puede ser bueno. Hugo Fett, barricada, pasó sellando 5, también es nueva para mí. Ya está para tu barricada. Mientras este Pokémon sea tu Pokémon activo, los Pokémon juego en la mano de cada jugador y en la pila de estrellas de cada jugador no tiene ninguna habilidad. Excepto los Pokémon. Uy, está bien, está bien. No está bien. Sligoo, como carta Reverse Holo, Fletchinder. Y por último, la carta rara de este sobre es un Feraligatr. Ok, vale, ya lo tenía, pero bueno, está bien tener uno más. Porque es un buen Pokémon, de hecho. Vamos allá, todavía quedan 4 sobres más de... Bueno, 4, 3 y ese más.
tres más y este. Estamos rompiendo. Vamos allá. Tenemos aquí a Skarmory como carta nueva. Spearow. Helioptile. Helioptile, que se pronuncie. Gunelby. Litwick. Profesor Cypress. Robot sustituto. Esta es una carta que me gustó mucho desde que la vi en los scans. Y la verdad es que ya la tengo, sí. Ya la tengo porque en uno de los combates en la ruleta me salió Regalo Vicioso. Y el Regalo Vicioso fue justamente este robot sustituto. Es una carta que a mí me gusta mucho. Se ve muy bonito el robot. Y también es muy útil. Periscopio, tu rival enseña la carta de su mano. La carta rara. Oh, Dios. La carta rara es un Gengar X. 170. Gengar X Full Art. O sea, no es un Gengar X normal. Es un Gengar X Full Art. Ah, qué genial. Qué bien vamos ya. Qué bien vamos. Gengar X, 170 puntos de vida, tipo psíquico. Asalto nocturno. Pon 3 controladores de daño en uno de los Pokémon de tu rival. Cualquiera, inclusive un Pokémon en la banca. No cuenta como ataque. Directamente, porque no hace daño. Hace daño, pero no hace daño realmente. Legítimamente no hace daño. Corredor oscuro. El Pokémon activo de tu rival pasa a estar envenenado. Cambia este Pokémon por uno de tu Pokémon en banca, vale. Envenena y se va. Muy bien, muy bien. La carta Reverse Holo, que es un Heliolisk, está bien. Heliolisk. Heliolisk. Vamos a ver qué hay en los tres sobres que faltan. Muy bien, vamos. Me está gustando la apertura, me está gustando bastante. Ok. DDN. Puchena. No sé muy para qué los digo por orden, si ya los vieron cuando salieron las cartas. Ya los vieron, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle así. Más que nada por seguir la tradición. Yanma. Gulpin. Gumi. Otro robot sustituto. Kingler. Sligu. Reverse Holo, Totodile. Y la carta rara es un Exploud. Un Estruendo y Bozarrón. Estruendo hace 20 de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival y Bozarrón 90. Bueno, está bien, pero hay mejores Explode que este. De hecho, ayuda mucho. Quedan dos sobres más de Phantom Force. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá en esta expansión? Vamos allá. Zubat. Deino, carta nueva para mí. Spearow. Litwick. Murkrow. Refugio de Acero. Los Pokémon de Acero, tanto tuyos como de tu rival, no se pueden ver afectados por ninguna condición especial. Muy bien, está bien. El problema es que las barajas de tipo acero son raras de ver. Realmente es muy raro ver una baraja de acero. No hay mucho soporte, quiero creer. De hecho, con esta expansión se agregaron algunas cartas buenas para el tipo acero, como Dialga X y AXHX, muy buenas cartas. Energía especial, energía misterio. El coste real de Pokémon al que esté unido a esta carta es 2 estrellas menos. Martillo mejorado. Descarta una energía especial unida a uno de los Pokémon de tu rival. Está bastante bien porque en competitivos usan mucho energías especiales. La carta Reverse Holo, que es un Bronzong. Ya sé que cuando las dos cartas están boca abajo, es que la última es la Reverse Holo. Ya lo aprendí. Espero que no se me olvide para la siguiente apertura. Bronzong, carta Reverse Holo, 90 puntos de vida, tipo acero. Eslabón metálico, una vez de tu turno, puedes unir una carta de energía acero de tu tira de tres a uno de tu Pokémon en banca. Está muy bien esta mitad. Está muy bien, me encanta. Siempre me acuerdo que vi a Bronzong cuando salió esta expansión y me gustó mucho su habilidad. De hecho, en esta expansión de Phantom Force hubo muchas cartas que eran muy buenas por sus habilidades. Solo ataques martillar. Y la carta rara de este sobre es un Blissey. Nuevo para mí. Está bien, 12 venganza y carga arrojada. Ok. Vamos por ya, por el último sobre ya de Phantom Force. Phantom Gate. Ok, tenemos aquí un Muna, transparencia y doble calzazo. Fletchling, Chansey, Wishmoor, Joltik, Voldor, pura núcleo y joya de luz. Discreto de energía, lucha unida a este Pokémon y cura 50 puntos de daño, ¿no? Se me parece un poco de despropósito. Golbat, moneda trucada. Fletchling, como carta Reverse Holo, inclusivamente aquí está, dos Fletchling, está bien. Y la carta rara de este último sobre de Phantom Force es un Jellicent, que como siempre es tradición en Jellicent, salen la versión macho y la versión hembra en la misma ilustración. Intromisión y Spray Atrapador, ¿ok? ¿Pudo haber sido algo mejor? Sí, pero bueno. Vamos a cortar aquí y vuelvo en un momento. Ya estoy de vuelta para la última apertura. Los últimos sobres que ya quedan, solamente son 15 sobres, nos quedan todavía. De duelos primigenios, o mejor dicho, Primal Clash, que es donde tenía, que es donde más veo. Vamos allá, que son los
es la saga principal de esta expansión. Recordemos que estamos en el especial de la expansión de Plasma Clash, de hecho. Así que vamos allá. Como dije antes, al principio del video, los sobres de doble crisis no están disponibles en la tienda. Y la única forma de conseguirlos en el juego es comprando un blister pack de doble crisis y obtener el código que te dará esas cartas. Es una pena, porque hay cartas buenas, hay unas que no son tan buenas, por ejemplo Groudon X del equipo Magma. Ya la vi, es muy bueno el diseño, me gusta el diseño de la carta, pero tiene una habilidad que dice que no puede atacar a menos que tengas otro Pokémon del equipo Magma en tu banca. Creo que te pide 4 inclusive, así que está un poquito mal. Pero bueno, vamos allá con Illumise. Perdón. Beedoof, es que recuerdo que todavía estoy un poquito enfermo, pero ya no tanto. Entonces tengo un poquito mal la garganta, pero ya estoy bastante mejor. Bunnelby. Volbeat. Incluso porque este Volbeat y este Illumise completan la misma ilustración. Están como continuar las ilustraciones de las cartas. Es una cosa curiosa que ya hemos visto en otras cartas de este juego, de hecho. Con Busquen, Vibrava, ataque de super vibración, Electric, Vista Acrobática como Reverse Holo, y la carta rara es Umbreon con puño dinámico y mega patada. Ok, vale, otro Umbreon más. Vamos allá con los otros 6 sobres que tenemos bloqueados, que son los que no se pueden intercambiar. Saldrá. Uy, caramelo raro. No sabía que... Vaya, ahora lo diré. Torchic, Bullpix, Spin, Rodabola, Volbeat, otro Volbeat, y Popotas, ese estilo que tiene como si fuera un juguetito en un árbol, tal cual. Me gusta mucho, me está gustando. Está curiosa, he visto mejores, sí, pero está curiosa, me gusta. Vista Acrobática, otro con Busquen, ya, mejor denme a Blaziken, lo quieren, ustedes saben que quieren, dame a Blaziken. Masquerain, no sé cómo se pronuncia, no sé cómo olvidar. Caramelo raro, se me hace muy raro que, como Reverse Holo, caramelo raro, no sabía, que en Primal Clash regresó el diseño de caramelo raro. Bueno, está bien, porque si no, te iban a prohibir usarla en la siguiente Valve. Y la carta rara de este sobre es un Groudon. Vale. Vamos a continuar, que todavía nos quedan muchos sobres que abrir. Ok, tenemos aquí un Solrock, generador solar derribar. Steel, que continúa la imagen del otro Steel, por si no se han dado cuenta, está muy curiosa también la cosa. Hipopotas, Mudkip, Beedoof, observaciones del profesor Abedul, Grovyle con destructor y agilidad, Lombre con Garfield y Toque, Lote de agua fresca como carta Reverse Holo, y la carta rara es un Ripperior con ducha de rocas y roca afilada, ¿vale? También venía en la baraja de Groudon, inclusive junto con el otro Groudon, pero bueno. Está bien, nunca está de más tener algunas cartas. Vamos allá. Skinny, este diseño también de muñequito en lugar real. Me está gustando. Pivas, Zigzagoon, Weedle, el otro Spin. Aquí podemos ver al otro Spin, la otra imagen del Spin que tenemos. Me gusta mucho, está muy cruzada la expresión. Vínculo espiritual de Aggron. Si mega evolucionamos a Aggron X, no termina el turno al hacerlo. Está bien. Que de hecho mega Aggron X me gusta mucho la carta. Es una carta muy poderosa. Whiskash, ¿cómo se llama este Pokémon? Ya se me olvidó de nuevo. Tierra quemada, carta Reverse Holo Zigzagoon. Y la carta rara es un Tangrowth con Mega Gotar y Hierba Lazo. Vale. Vamos allá, quedan todavía 3 sobres más de los bloqueados. Y hasta ahora todavía no hay ninguna carta que no se pueda ver, me gusta mucho eso. Me gusta mucho. Oh, Dios. Bunnelby, Illumise, Rhyhorn, Tentacool como carta nueva, perdido 3 olas, Staryu, carta nueva embestida, Lombre, Grover de nuevo, como ya podemos ver, Bunnelby con Ráfaga Omega, esta habilidad ingenia, habilidad atractiva, ya no me acuerdo cómo se llama. Este Pokémon puede atacar 2 veces por turno. Si el primer ataque deja fuera del combate al Pokémon activo de tu rival,
puedes atacar al siguiente, vaya, Ráfaga Omega. Tienes escarbar, descarta la primera carta de tu baraja de la baja de tu rival y fertilizante. Pon una carta de tu vida, descartes tu baraja y baraja todas. Vaya, no puede matar a ninguno. No es la mejor, no es el mejor buen enemigo que hemos tenido, pero bueno, es un diseño que me gusta bastante, la verdad. El diseño está bueno. El diseño está bien, Halpa. Me gusta el diseño. La carta Reverse Hollow, que es un Diggersby, inclusive para la evolución, excavar con orejas y martillar. Y la carta rara de este sobre, la carta rara de este sobre es un Kindra con hacer trizas y ciclón. El daño de ataque no se ve afectado por ningún efecto en el Pokémon activo de tu rival. Ciclón. Lanza dos monedas por cada cara. Descarta una energía unida del Pokémon activo de tu rival. Si ambas son Cruz, este ataque no hace nada. Pues bueno, no me gusta del todo, pero bueno, la probabilidad de no hacer nada es menor, así que está bien. Está bien. Tipo dragón, por cierto. Creí que sería tipo agua como sus revoluciones en esta expansión, pero parece. ¿Qué tenemos aquí? Phoenix, Funelby, carta nueva con el Copetálico, por cierto. Surskit con estampida. Chinchou con chapoteo ondulante. Barboach. Un Buffalant con este estilo también un poquito como de juguete. Parece un poquito de juguete, pero también por el polvo podría parecer que no. Con herbívoro. Los ataques de Pokémon hace 40 puntos de daño más a los Pokémon planta de tu rival. Descarrilar. Descarga una energía especial unida a Pokémon antiguo de tu rival. Está bastante bien. Cuerda huida, que ya sabemos para qué sirve. Tentacool como carta half-back. Disparo Psi. Con recuperación alfa. Cuando este Pokémon sea curado, dobla la cantidad de curada. En lugar de curarse 20, se cura 40. La carta Reverse Holo, que es un Flygon, bastante bien. Aleteo de arena, una vez desde tu turno, puedes elegir a cualquier jugador. Este jugador baraja las cartas de su mano en su baraja y roba 4 cartas. Pues está bastante bien para fastidiar al enemigo o para recuperar cartas que tú tengas también. Y bucle arena, el Pokémon defensor no puede retirarse durante el próximo turno de tu rival. Muy bien, tenemos aquí prueba. Y la carta rara de este sobre es un Macargo con Halt Art. Aprisionar y fuego indomable. Barrera Omega. Cada vez que tu rival juega una carta de entrenador, excluidas las cartas de herramienta Pokémon y de estadio, evita todos los efectos de esa carta infligidos a este Pokémon. Está muy bien. Barrera Omega es la misma que tiene, me parece, Groudon. El último sobre que tenemos bloqueado, así que vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué habrá aquí? Muy bien, tenemos un Trico, un Lotad, un Trampinch, el Shroomish, Electrike, Duoblade, con falso tortazo y cuchillada, Miss Acrobática, Mastunk, Funelby como Reverse Holo, y la carta rara es un Gorbis con crecimiento alfa. Cuando unes una carta de energía a este Pokémon, puedes unir dos. Y Rayo Psi. Lanza una moneda. Si sale cara de Pokémon activo de tu rival, pasa a estar paralizado. Está bien. Hace un poquito daño normalmente, pero bueno. Ahora sí vamos con ya la última parte de esta expansión. Esta apertura de sobres. Con los últimos 8 sobres de Primal Clash. Que ya están desbloqueados. Es decir, que se pueden intercambiar sus cartas. Vamos a ver qué tenemos aquí. Un Volbeat, Illumise, Sphinx, Dynamo, Surskit, Macargo en su versión no half art, un laboratorio silencioso, los Pokémon básicos del juego no poseen habilidades, lote de agua fresca, Tangela y como carta Reverse Holo, por cierto, y la carta rara que es un Macargo, half art. Es algo que tengo que mencionar, que imagino que el efecto del laboratorio silencioso no le afectará a los Pokémon que tengan esta habilidad, por ejemplo, que tengan habilidades primigenias. Imagino que no les afectará. Imagino, otra cosa ya es que sea cierto. Vamos allá con el siguiente sobre. La verdad es que esta apertura está dejando mucho que deber en comparación a las dos anteriores. Pero bueno, está bien. No vamos a pedir, tampoco iba a pedir que mejorara lo que salió en la apertura de Phantom Form, que por cierto, les recomiendo el video si no lo han visto, es muy bueno. Encontramos unas cartas muy buenas. Aparte también fue la... Perdón, me doblé el pie y cuando me doblo el pie me entra ¿cómo se llama esto? Una parálisis, no, nada. No.
un calambre es que me pongo a gritar, pero bien bueno. El grito de, se escucha hasta Cuenca. Aunque la verdad es que ya lo estoy empezando a soportar más. La primera vez que empezó a doler así, calambre, de esta manera, fue hace unos 8 años, creo. Estaba todavía muy pequeño. Tenía como 9 años. ¿Cómo me puse a gritar cuando empezó a doler? En serio, me puse a gritar por toda la casa. De hecho, no. Pero sí me puse a gritar mucho. Estuve todo el tiempo, estaba en la cama gritando y tocándome el pie para ver si así pasaba algo. Pero bueno, Electric, Lotad, Drillbull como golpe de furia, Hipopotas, Tangela, Truco de la bola oculta de Magno. Puedes jugar esta carta solo cuando es la última carta en tu mano. Pon un Pokémon de tipo lucha de tu 3-3 en tu banca. Después robas 5 cartas. Está muy bien la carta. Muy buena carta. El problema es esa necesidad de que sea la última carta de tu mano. Sidra, hacen la manga de Aquiles. Lo mismo, puedes jugar esta carta solo cuando sea la última carta de tu mano. Pon un Pokémon de tipo agua de tu 3-3 en tu banca. Y después robas 5 cartas. Está bien. La Reverse Holo, que es un Manectric. Bien, bien, me gusta Manectric, me gusta mucho. Kyo Relámpago y Sacudida Eléctrica. Y la carta rara, que es otro Rape, otro Raiper. Vamos allá. Y estaba diciendo de la apertura que tuvimos del especial de Phantom Force, que fue el especial en la cual me despedí de YouTube porque tuve que irme por aquello que ya ustedes saben qué pasó. Y si no lo saben, pues bueno, qué pena, no voy a ponerme a hablar de ello ahorita porque realmente ya lo hablé y no hace falta. Y aparte, si tienen dudas, ahí está mi Ask, ahí pueden preguntar cosas. Ok, no estoy diciendo los nombres. Skiri, Electrike, Corphish, Nidoran Hembra, no toman mis mouse, es Lugma, con este diseño que la verdad es que tampoco, no me gusta mucho la verdad, este diseño, como si fuera un dibujo de Kinder. Bueno, primaria, entonces. Con Busquen, Estudiantes, un Torchi con Ráfago Omega y bonus de Llama y Garra. La carta Reverse Holo, que es un Excadrill con Dragar y Garra Match y Ráfago Omega también. Muy bien, me gusta este diseño de Excadrill. Y la carta rara, que es otro Rhyperior. Este es la apertura llena de Rhyperiors. Si le pudiera poner nombres a las aperturas, le pondría Rhyperior aquí y Rhyperior allá. Pero bueno, vamos a continuar con la apertura, ya nos quedan unas 4 sobres menos. Tenemos aquí un Barboach, Tentacool, un Clamper para poder tener a Gorebis, Skiri, Fibas, Torchic, Halfart, Vista Acrobática, Mastom, la carta Reverse Holo, que es un Walrein. Muy bien. Nunca había dado cuenta que está sonriendo Walrein. No me había dado cuenta. Está sonriendo. Está. Y la carta rara, que es Ototaro. ¿Qué pasó con esa apertura? Me están quedando a deber, la verdad, ¿eh? Me están quedando a deber. Yo todavía estuve muy entusiasmado por la apertura. ¿Qué me gana? ¿Es lo que me gana? ¿En serio? Qué pena. Pero callar. Pero bueno, Clamper, Spinda, con paso tan brillante y alboroto, Nidoran Hembra, Medivit, Staryu, otro Whiscash, o como se te pronuncie, energía especial, energía de escudo. Lo mismo para el tipo metálico, tipo acero. Los ataques de los Pokémon de tu rival hacen 10 puntos de daño menos al Pokémon de tipo acero al que esté unida a esta carta. Está bien, 10 puntos es poquito, pero bueno. Magitado, la carta de estadio. Electric. Y la carta rara, que es un Sharpedo X. Es que tenía que quejarme para que me llegan las cartas, en serio. 170 puntos de vida, tenía mucha salud. Tipo siniestro, caza. Cambia uno de los Pokémon en banca de tu rival por su Pokémon activo. Este ataque 70 puntos de daño al nuevo Pokémon activo. Está bien. Y Colmillo Mellado. Descarta una energía unida a este Pokémon. Después, descarta una energía unida al Pokémon activo de tu rival. Bueno. Podría ser peor. Quedan 3 sobres más. Los últimos 3 sobres de la fuerte, quiero creer. Así que vamos a ver qué nos salen de esas. ¿Qué nos salen de esos últimos 3 sobres? Ok, Illumise, Bido, Corsi, Volbeat, Turskit, vínculo espiritual de Gardevoir, ya sabemos para qué sirve, Bidoof con su diseño Halfart con recuperación alfa y empapar, Linon, la carta de Reverse Holo, que es otro Bunelby, me parece que ya tenemos un Bunelby con Reverse Holo, y la carta rara, que es un Whiscash Halfart. Quedan 2 sobres más, solamente 2 sobres más, chicos. ¿Qué saldrá?
¿Qué saldrá en estos últimos sobres y en estos últimos instantes de esta apertura? Que me está dejando mucho de ver, la verdad. Tentacool, Drillbur, Sphil, Zigzagoon, Shroomish, Santuro de Recuerdos, carta de estadio, no conozco esta carta. Me recuerda a un escenario de Pokémon Colosseum. Los Pokémon evolucionados de cada jugador pueden usar cualquier ataque de sus evoluciones anteriores. Me encanta este efecto. Me encanta, en serio. Ya lo había leído, pero ahora me doy cuenta qué carta era. Me encanta. Por ejemplo, si tenemos aquí a... No tenemos ningún ejemplo, pero bueno. Electrike con su Half-Art. Colmillo Rayo y su habilidad es Barrera Omega. Torchic otra vez con su Half-Art. Ya tengo tres Torchics. Con Ráfaga Omega. Mudkip como carta Reverse Holo. Y la carta rara que es un Magnetic. Por ejemplo, este Magnetic, si tenemos activada la el santuario de recuerdos, tenemos a este Electrike y luego lo evolucionamos a este Magnetic, podemos seguir usando el ataque de este Electrike, Colmillo de Rayo, que no sé para qué lo usaría si hace mucho menos daño que el Giro Relámpago o que su carga eléctrica, pero bueno, puede paralizar, me parece, ¿no? Está bien, entonces, una cosa así, algo sabe. Vamos allá con el último sobre de esta expansión. 15 sobres de Primal Clash y no hemos salido nada bueno excepto Sharpedo. Bueno, sí han salido cartas buenas. Pero yo esperaría otra carta X. Más cartas X. Yo quiero cartas X. Me encanta dejar las X para coleccionar. No para usar, pero para coleccionar sí que me gustan. Creo que me estoy quedando muy, muy, muy triste con esa expansión. Burbuja. Horsey. Con burbuja. Otro Bunelby más. Lotad. Tangela. Un Merrill con placa y desarrollar. Otro Grovyle más. Mr. Man con truco y encerrar. Otro Mastok más. Otro Surskit más. Y la carta rara, la última carta rara de la expansión y de esta apertura de sobres es... ¡Otro Tangro! ¡Yay! ¡Ah! ¡Qué genial! Nos quedamos sin sobres. Abrimos todo. ¿Y qué tenemos? Bueno, ¿qué tenemos destacable para esta apertura de sobres? Esta última apertura de sobres que tenemos de esta expansión que ya pasó. Pues, ¿qué podemos decir? Tenemos a Sharpedo X. Tenemos a... Ya se me olvidaron. Sharpedo X. Dragonite X. Y a... A Gengar X, claro. ¿Cómo se me pudo haber olvidado a Gengar X? Por Dios, era la mejor de las tres cartas que me salieron buenas y se me olvidan. En serio, qué pena que da. Pero bueno, esta fue la apertura de sobres número no sé cuál. enfocada a la expansión. Perdón, me estoy alejando. Enfocada a la expansión de Primal Clash. Y bueno, la verdad es que si esta apertura de sobres no les gustó en especial por las cartas que salieron, les recomiendo ver... la apertura de sobres anterior de la expansión de Phantom Force, que fue abismal, en serio. Fue súper, duper, mega interesante, importante. ¡Ugh! Fue como si el juego me dijera, no te vayas, quédate más. Tú sabes que no te quieres ir. Quédate y te daremos todas estas cartas. Pero bueno, las cosas pasan, me tuve que ir. Volví, ¿y con qué me recompensan? Con tres cartas X. Pues gracias. Pero mira, es que el problema, tengo a Mega Manectric X y no tengo a Manectric X. Pero tengo como 4 megas y ninguno lo puedo usar porque no tengo sus versiones X normales. Qué pena que da eso. Qué mal. En serio, qué mal. Aquí tengo a Blastoise, recuerdo. Aquí están las cartas que los he encargado. Tengo aquí, me parece que... Si no me recuerdo, tengo aquí a Blastoise. Voy a ponerlo por... No, por número no, porque por número no aparece. Eso es Mega Blastoise, ¿no? Mega Blastoise X. También tengo a Mega Venusaur. No lo puedo usar porque no tengo sus versiones normales. Ya son los... Esas son las fincas que tengo aquí. En Puños Fuerzos creo que también... Ah, en Puños Fuerzos tengo a nadie, de hecho. A nadie, no tengo a nadie. Tengo a Heracross X, pero no tengo su versión Mega. Tengo la versión normal, tengo. ¿Este quién es? Mega Venusaur X. Ah, salió. Ah, vale, es que no lo quité, ¿verdad? Ya sé yo que eran muchas cartas. Aquí por ejemplo tengo a Heracross X con presión de guardia y gigapoder. Pero no tengo su versión mega, igual que Gengar.
Es como una verdadera lástima. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este capítulo, esta apertura de sobres. Imagino que no, porque las cajas fueron muy decepcionantes. La verdad, tengo que admitirlo que tenía una gran cantidad de sobres de Brahma Crisis, de Brahma Clash, perdón. Y la verdad es que me dejó de ver, me dejó mucho de ver esta apertura. Qué pena, una verdadera lástima, pero bueno, no se puede hacer más. Así es el juego. No siempre se consigue lo que quieres. Eso fue todo por hoy. Espero que os haya gustado este capítulo. Mañana saldrá lo que sale mañana. Y a partir de siguiente semana, Pokémon TCGO regresa a nuestra programación de los domingos con combate online. Estoy pensando muy bien en qué voy a hacer todavía. Lo estoy pensando mucho y ya sabremos qué haré después de. Ya sabré qué haré. En todo caso, el siguiente domingo ya habrá Pokémon TCGO. Así que eso fue todo por hoy. Espero que os haya gustado. Ya hasta la próxima. Por cierto, antes de irme. Ya falta poco para que llegue la apertura de. La apertura, perdón. La expansión de Emerald Break, o como vamos a llamarla, o como le van a llamar todos los demás. Roaring Skies. Para celebrarlo, nos llevan a Rayquaza, ¿se acuerdan? Por eso no nos dieron. Porque va a salir su expansión. Qué bien, ¿no? Ahora sí, eso fue todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.